principio. Hola, hola, muy buenas noches. Ahora sí. Pues la llamo hoy. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Soy Cristina del Marquiles, periodista y editora de la Unidad Investigativa de Género, que es una alianza entre el medio de periodismo feminista Todas y el Centro de Periodismo Investigativo. Y me acompaña la también periodista Laura Quintero, autora del reportaje Invisibles, quienes viven en calles que no tienen nombre en Puerto Rico, y del episodio del podcast De Cerca, Vivir en una calle sin nombre. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por recibirnos en el barrio de Medianía Alta. Estamos muy entusiasmadas de poder tener esta conversación con ustedes. Vivir en una calle sin nombre, hablan las vecinas de Loíza. El propósito de este encuentro esta tarde es ampliar la discusión de un problema que no se había discutido antes públicamente, pero que es muy bien conocido por todos ustedes, la mayoría de las personas que están aquí. Se trata de la falta de dirección física y cómo esto afecta el acceso a los derechos humanos. Quiero hablarles un poco sobre cómo inició esta investigación, que está publicada en periodismoinvestigativo.com y en todaspr.com, y es a partir de una conversación con las compañeras de la organización feminista Taller Salud, que son anfitrionas esta tarde, sobre las barreras que todavía enfrentaban las comunidades de Loíza, específicamente en el proceso de recuperación tras el huracán María. Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue el tema de la falta de direcciones, algo que afectaba a la totalidad de las personas que Taller Salud encuestó. Estamos hablando de más de 300. Nos pareció que este tema había estado ausente en los medios y en las conversaciones sobre la recuperación tras el huracán María. Incluso tenemos que reconocer que no sabíamos de la magnitud de lo generalizado de este problema. Taller Salud había realizado varios estudios e investigaciones comunitarias que generosamente compartió con nosotras para encaminar esta investigación periodística que hizo Laura. Así que parte de lo que queremos discutir es cómo otros vecinos de Loíza experimentan y enfrentan este problema. Sabemos que hay experiencias que se nos han quedado sin contar, que no han sido posible incluirlas en la investigación, y queremos saber hasta qué punto se han encaminado las soluciones. ¿Realmente estamos como país encaminadas y encaminados a resolver un problema histórico del cual los gobiernos saben también hace décadas? Estas son algunas de las preguntas que queremos abordar hoy. Y para ampliar, nos acompañan en esta mesa la directora de la Iniciativa de Comunidad y Liderazgo en Taller Salud, Jennifer de Jesús, la líder comunitaria de Melilla, de aquí de Loíza, Mari Parrilla, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, la alcaldesa de Loíza, y el secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, William Nazario. Muchas gracias a todas y a todos por aceptar la invitación a formar parte de este diálogo. Hemos diseñado este evento como un conversatorio, así que voy a explicar brevemente cómo se va a desarrollar. La compañera Laura Quintero y yo dirigiremos una pregunta distinta a cada una de las personas sentadas a la mesa. Y por supuesto podemos dar seguimiento para clarificar. Luego de esta ronda inicial, quienes nos acompañan en el público podrán pedir un turno para dirigir su pregunta a cualquiera de los invitados, pero también, si no desean hacerlo al micrófono, las compañeras de Taller Salud estarán repartiendo unos papeles para quienes quieran escribir su pregunta, y vamos a ir llevando el orden de quienes pidan un turno, intercalándolas con las preguntas por escrito. Para que pueda participar la mayor cantidad de personas, les pedimos que quienes vayan a hablar limiten su exposición de su pregunta a un máximo de 2 minutos, y vamos a tener una campanita que sonaremos cuando haya consumido su tiempo. Igualmente, a las personas que nos acompañan en la mesa, pues le pedimos por favor que traten de concentrar sus contestaciones en 5 minutos. También las compañeras desde la mesa de Taller Salud tienen unas sugerencias para llevar ese tiempo. Okay. Así que podemos comenzar. ¿Qué significa vivir en una calle sin nombre? Estos son algunos de los hallazgos que les compartimos en el reportaje de la Unidad Investigativa de Género. Alrededor de una tercera parte de los hogares en Puerto Rico carecen de dirección física, según estima la organización ICASA PR.
La falta de una identidad residencial tiene consecuencias tan graves como no poder reclamar asistencia a FEMA por los daños a la vivienda tras un huracán, o que una ambulancia o camión de bomberos no llegue a tiempo para atender una emergencia. Puede incluso ocasionar, y lamentablemente ha ocasionado, la muerte de personas por esta causa. Así nos lo confirmaron no solo quienes han vivido esta experiencia, sino también las autoridades entrevistadas que reconocieron estos riesgos o consecuencias. FEMA admitió que su sistema en línea no permite que una persona complete la reclamación de daños cuando se detecta una dirección duplicada. Para el huracán María, consideraron como duplicadas casi 132,000 solicitudes de asistencia a causa de la dirección física. Una tercera parte coincidía con áreas rurales como barrio, parcela, carretera, kilómetro, mientras que el restante eran direcciones de zonas urbanas o que no determinaban la dirección específica. La gran mayoría de los casos se resolvieron, según FEMA, pero esto representó una dificultad más para acceder a las ayudas que le corresponden, ¿verdad?, a todos. Algunos residentes se quedaron sin reclamar sus daños porque desistieron también ante la burocracia. Y sabemos que las carencias no afectan a todas las personas por igual. Las mujeres empobrecidas, las comunidades negras y afrodescendientes son entre las más afectadas. Y Loíza es el municipio más impactado en la zona noreste, incluso comparado con la zona metropolitana, según datos de ICASA Puerto Rico. Otros municipios en ambas regiones tienen típicamente menos del 40% de las viviendas sin dirección, mientras que Loíza muestra una tasa de 81%. La alta concentración de casas no localizables en Loíza es comparable a la de pueblos de la Cordillera Central o aislados en otras regiones de Puerto Rico y a la isla municipio de Vieques. Vamos a comenzar el diálogo con Mari Parrilla. Mari, después del huracán María, usted y otros vecinos de Loíza se dieron cuenta de la necesidad y conveniencia de tener un número asignado a cada casa y decidieron tomar cartas en el asunto. Así que nos gustaría que nos contara cómo identificaron este problema y por qué ustedes en Melilla asumieron esa tarea, ese trabajo de asignar extraoficialmente estas direcciones. Okay. Buenas tardes, primeramente. Pues una vez que llega el huracán María, la gente comienza a solicitar las ayudas. Llegaba a la mueblería, una vez también se le dieron las ayudas. Cualquier persona que llegaba no conocía dónde vivía fulano, porque aquí, por lo menos en mi calle, que es una calle larga, nos conocemos todos. Y cualquiera te dice dónde vive fulano, pero el que viene de afuera y no hay nadie en la calle no te va a decir dónde vive fulano. Las casas no están identificadas. Milagros Miranda tiene un negocio en la esquina. Allí llegaba todo el mundo a preguntar dónde era, vive fulano, dónde es la calle. Es una calle. Y ella tomó la iniciativa junto conmigo para ponerle un número a cada casa. Así lo hicimos y de ahí en adelante muchas no tienen el número, pero sí, esto nos resultó bastante útil ponerle el número a cada residencia. ¿Cómo entienden que ha resuelto el problema o hasta qué punto resuelve el problema y qué faltaría? Perdóname. ¿Cómo entienden que esa tarea que ustedes asumieron de asignar los números resuelve o hasta qué punto resuelve el problema de la falta de dirección? Bastante, porque una vez que la mayoría de las casas estén enumeradas, uno se deja llevar por el número. Es rápido la persona que está buscando. O sea, si le falta el 9, pero aquí está la 7, pues más o menos preguntamos. Y sí, ha sido beneficioso poner el número y nos gustaría, ¿verdad?, que fuera una cosa más oficial. O más oficial, sí. Pues vamos ahora con Jennifer de Jesús de Taller Salud. Jennifer y, ¿verdad?, las que forman el equipo de Taller Salud agruparon a las líderes y los líderes comunitarios en el grupo Somos Loíza 54. Y junto a este grupo no solamente encuestaron a residentes de 7 comunidades en medianía alta y medianía baja, sino que conversaron acerca de las soluciones al problema de la falta de direcciones y otros problemas que identificaron, que ustedes saben muy bien, aquellas casas que están en un estado vulnerable, aquellas casas sin techo, que tienen todavía carpas o toldos azules, y las inundaciones. Entonces, Jennifer, pues te pregunto, ¿cómo surgió la iniciativa para hacer esta encuesta de la vivienda? ¿Cuál dirías que es el valor que tuvo la encuesta para ustedes y el trabajo que realizan? ¿Y qué recomendaciones hicieron
tras conocer del problema de la falta de direcciones. Podemos ir por partes, cualquier cosa te la recuerdo. Seguro, muchas gracias. Pues para comenzar quería, ¿verdad?, mencionar que post huracanes Irma y María, desde Taller Salud nos convertimos en primeras respondedoras por primera vez, ¿verdad?, a entender y abordar el problema. Y como parte de ese ejercicio, en medida que pasaban los meses, pues decidimos organizar un grupo de personas de las comunidades, que son personas que estaban bien activas y que estaban siendo personas claves y líderes de las comunidades, con la intención de buscar soluciones a esos problemas inmediatos que estaban ocurriendo en la comunidad. Con el paso del tiempo, que empezaron a publicarse los planes de acción y de recuperación, una vez inician los fondos CDBGDR, pues iniciamos el proceso de participación ciudadana oficial con cartas de recomendaciones, aprovechando las vistas públicas y pudiendo ir juntas con las personas de la comunidad a visibilizar esas problemáticas y a poder también proponer soluciones, porque no se trata solamente de decir que hay un problema, sino también de cuáles son las soluciones que vemos. Así que dentro de ese ejercicio tuvimos una reunión con el secretario en julio, el 9 de julio de 2021, en donde asistimos un grupo de representantes de Somos Loíza 54. Llevábamos algunos reclamos, ¿verdad?, de presentación sobre los toldos azules que quedan en Loíza, sobre las barreras de acceso que se presentaron al prohibir, ¿verdad?, inicialmente la reparación y reconstrucción a casas, viviendas afectadas en zonas inundables. Al ver esa necesidad, pues vimos que era importante pedir que podíamos identificar unas viviendas que estaban vacías, que seguían con toldos, que podíamos también proponer los procesos de mitigación antes de reubicar a la gente, ¿verdad? Hubo un sinnúmero de reclamos que llevamos en esa reunión, incluyendo pues que se escuchara directamente a las personas que estaban en la comunidad. Y en esa reunión, pues como parte de esos acuerdos, pues el secretario nos dijo, pues miren, díganos, cuéntenos cuáles son esas casas deshabitadas, díganos cuántas, dónde están, y vamos a empezar a buscar soluciones. De ahí surge el estudio de viviendas, que tiene, ¿verdad?, unas recomendaciones específicas que fueron analizadas con programas que existen, ¿verdad?, dentro de recuperación, pero también con las propuestas directas de la comunidad que fueron discutidas, que están aquí. Y por eso comenzamos. Así que en términos de cuál es el valor que nosotros estamos viendo a este estudio, es que descubrimos, ¿verdad?, en ese momento para nosotros fue una sorpresa que ninguna de las 366 viviendas censadas tenía una dirección estandarizada, ¿verdad? Porque en la calle la gente que se conoce sabe dónde es, pero la gente que no se conoce no está geolocalizable, no hay capas de datos para presentarlo, para que sea oficial, y eso tiene unos obstáculos. Y pues este estudio permite tenerlo seriamente documentado, discutido con personas que pueden tener muchas más propuestas que están aquí, que las pueden traer, y que pues es un ejercicio que nos permite poder tener la discusión de cuáles son modificaciones y arreglos que podrían hacerse a los programas para que se asignen recursos que pueden traerle un bienestar no solo al pueblo de Loíza, que lo necesita mucho, sino que al final puede ser para todo Puerto Rico y tener un impacto de 1 millón, posiblemente un estimado de personas que podrían tener, gracias a eso, un acceso a otras muchas ayudas, participación en trabajo, etcétera. Hay muchas cosas que podrían abrir la puerta al tener y resolver el problema de la dirección. Bien, el Departamento de la Vivienda precisamente pues tiene mucho que ver en la solución a este problema, y en el plan de recuperación del 2018 el gobierno estimaba entre 75 a 200 millones de dólares el costo de revisar el sistema de direcciones en el país, incluyendo la instalación de letreros de calles y números de direcciones, y actualizar las bases de datos gubernamentales. Su agencia, secretario, tiene asignados actualmente 50 millones para el programa GeoFrame, cuya subasta se abrió hace cerca de 9 meses.
Y la propuesta convocatoria, la convocatoria de propuestas hacía énfasis en los mapas y el sistema de información geográfica o GIS, pero no se menciona el ejercicio urgente de asignar direcciones a las casas que no la tienen en los 78 municipios. Nuestra pregunta es si esto no ha sido prioridad o por qué no ha sido prioridad y cómo se va a atender esta necesidad a nivel de país para que estos 50 millones pues no resulten en un mapa moderno pero ineficaz. Sí, gracias por la oportunidad. Cuando, hablando un poco, yendo a los programas que tenemos, como bien ustedes mencionaban, ¿verdad? Parte de mis responsabilidades es administrar los fondos que se asignaron a Puerto Rico para atender los desastres de Irma y María, pero subsiguientes desastres y también fondos de mitigación, ¿verdad? Son distintas partidas las que tenemos y dentro de eso, son varios programas en el área de planificación que atienden, ¿verdad?, distintas necesidades y una de esas necesidades que se descubrieron particularmente, que se hicieron evidentes luego del paso del huracán María, particularmente en la identificación de infraestructura crítica, establecimientos y poder identificar también estructuras residenciales, entre otras, para poder atender varios renglones, ¿verdad? Para poder asistir a las personas en caso de una emergencia, para poder saber particularmente dónde está esa infraestructura crítica y poder atender esas necesidades, y además establecer dónde están ubicadas, ¿verdad?, las residencias, y eso incluye el tema de identificar por distintos métodos dónde están ubicadas. Eso incluye la dirección, ¿verdad?, cuando hablo de las distintas distintos mecanismos, ¿verdad? Y esto tiene, he estado hablando muchísimo con el equipo, esto tiene distintos elementos técnicos, ¿verdad? Está la identificación de las viviendas mediante geolocalización, está la identificación de las viviendas mediante una dirección un tanto universal y está la identificación de las viviendas mediante la dirección que establece el correo postal, ¿verdad? Nosotros, a través de este proceso competitivo que ustedes mencionan, entre ambos programas estamos hablando de unos 180 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Habíamos hablado de 50, pero eran 50 millones Geoframe, y a eso se le suman los fondos de mitigación. Entre ambos elementos estamos hablando de unos 180 millones que vamos a estar invirtiendo en atender lo que sería este sistema de información unificada, ¿verdad? De manera que los sistemas entre las distintas agencias se comuniquen, haya un repositorio de información real que se pueda, ¿verdad?, geolocalizar toda esta data también, donde toda esta información esté centralizada. Nosotros, a través de este proceso competitivo, obviamente no solamente vamos a tener esa persona o esa persona jurídica o esa corporación que nos va a estar asistiendo durante todo este proceso, sino que también vamos a tener las herramientas tecnológicas para poder implementarlo. Obviamente el Departamento de la Vivienda no puede solo hacer este trabajo. Requerimos de múltiples socios, particularmente de la industria de la empresa pública, ¿verdad?, de lo que son otras agencias de gobierno. Un rol muy importante lo tiene la Junta de Planificación, sin duda, particularmente en este mecanismo. Estamos hablando del CRIM, Hacienda, entre otros componentes que son sumamente importantes para poder lograr esta meta. Pero yendo al grano, porque sé que son 5 minutos... nosotros estamos trabajando no solamente con este operativo gigante que vamos a tratar, ¿verdad? Es una labor titánica que no se hace en meses, sino que nos va a llevar mucho tiempo, que ya llevamos trabajando. No estamos, y eso es importante que lo sepan, no estamos esperando a este proceso competitivo. El grupo interno del Departamento de la Vivienda lleva todo este tiempo trabajando y hemos adelantado muchísimo trabajo. Por eso, cuando ven el alcance de los trabajos nuevos que en este proceso competitivo, ya muchos de los trabajos lo ha hecho el equipo. Por aquí tengo al planificador Carlos Olmedo, el licenciado Carlos Olmedo, que es quien dirige ese equipo de trabajo en el Departamento de la Vivienda. Pero en el tema de las direcciones particularmente, nosotros dependemos primordialmente de dos factores. Nosotros no tenemos jurisdicción para establecer direcciones como tal, ¿verdad? Establecer números y nombres de calles, particularmente. Nosotros dependemos ya sea de la Junta de Planificación o en caso de los municipios, ¿verdad? A través de su legislatura municipal. Nosotros estamos estableciendo un programa piloto
particularmente con la Universidad de Puerto Rico, basándonos en un programa piloto que se llevó a cabo en el municipio de Canóvanas para hacer esto mismo de establecimiento de direcciones y calles en las comunidades de las villas, ¿verdad? Lo que se conoce como Villa Hugo, y hay varias comunidades que se recogen en esa delimitación geográfica, y lo queremos implementar en otras comunidades, y queremos traerlo también al municipio de Loíza, ¿verdad? Como parte de esos programas pilotos, esas son unas conversaciones que eventualmente vamos a tener. La alcaldesa ya hablará de esto también, tiene también su programa para hacerlo. Y lo importante de todo esto, al final del camino, es que nosotros tenemos los recursos económicos para asistir tanto al municipio como a la Universidad de Puerto Rico en esta gesta. Sí, en seguimiento a esa pregunta, secretario, cuando se establecen proyectos de esta envergadura, se establece una meta, ¿verdad? Yo creo que quizás la gente quiere saber, ¿esto es un proyecto que toma cuánto tiempo? ¿Qué tipo de esfuerzo requiere? ¿Verdad? Estamos hablando de que esto, eso es por etapas, ¿verdad? Y se van a desarrollar. Nosotros ya hemos trabajado distintas etapas del proyecto, pero estamos hablando que una vez comience este proveedor de servicios, nos debe tomar 3 años en completar los trabajos. Y sí, precisamente queremos entonces pasar con la alcaldesa, porque el Código Municipal le otorga la jurisdicción a los municipios para nombrar las calles y los caminos de servidumbre pública. Y en el reportaje, ¿verdad?, se expone que su administración, la Oficina de Planificación, trabajó y tiene sobre la mesa una propuesta para atender este problema que se entregó el 30 de octubre. Entonces, la pregunta es, ¿verdad?, ¿qué ha hecho el municipio sobre este tema, esta necesidad que conocen, y en qué ha radicado, ¿verdad?, la dificultad en implementar un plan que garantice este bien común? Bueno, voy a comenzar. Buenas tardes a todos, a todas. Voy a comenzar con contestándote la última pregunta, ¿verdad? Aún no tenemos las dificultades con las que nos vamos a encontrar. Comenzamos un proyecto que se nos facilitó por la necesidad que tenía el correo de trabajar con unos buzones en Portal de Loíza. Eso nos dio la oportunidad de planificación de insertarnos y trabajar de acuerdo a las directrices del correo, calles con nombres y numeradas. Y esas calles con nombres no se pueden repetir en otra comunidad de Loíza. Cada comunidad tiene que ser particular y única. Logramos trabajar ese proyecto con planificación, el correo instaló sus buzones y las calles están identificadas con nombres y con números de calle. Ahora, de casa, perdón. Ahora, anoche, precisamente, la legislatura comenzó a ver el proyecto para un proyecto piloto similar que se va a realizar en la comunidad Los Sánchez. Este proyecto, de acuerdo a cómo me lo ha estado presentando la legislatura y lo presentó anoche, planificación, es una comunidad pequeña y que presenta todas las dificultades como la que nos podemos encontrar en el proceso. Primero, tienes terrenos que están abandonadas, casas que no están habitables, hay que hacer segregaciones, así que todo eso cuesta dinero, ¿verdad? Ser una comunidad pequeña pues nos va a permitir manejar mejor el proceso. Así que también trabajamos en la comunidad de Vieques, comenzamos a identificar todas esas residencias que se han convertido en estorbos públicos para luego determinar el proyecto piloto en parcelas en Los Sánchez, poder entonces pasar a lo que es parcelas Vieques, que ya esa primera fase de identificar ya está realizada y ya la compañía que lo estaba haciendo nos entregó los datos. Sí, quería mencionar que habíamos invitado al presidente de la Junta de Planificación y pues nos dijeron que era el Departamento de Vivienda que contaba con los fondos CDBGDR para atender este programa, aunque como usted dijo, pues se trata de un esfuerzo, de un proyecto interagencial. Si me permite, tenemos una dificultad, sí, perdón, dije que no lo sabía todavía, dinero, pero el secretario acaba de decir que tiene 180 millones, así que no, ya no debe de ser una dificultad. No, y yo le... Y digo, sí, me permite
me permite. No, y le estaba diciendo en efecto a la alcaldesa que tenemos fondos particularmente para ayudar a los municipios a hacer ese trabajo. Definitivamente los municipios no tienen todos los recursos para poder hacer esta tarea. Es una tarea que requiere personas, que requiere colaboración, como dijo la alcaldesa, que requiere estudios en algunos casos. Así que nosotros estamos disponibles. Se lo dijimos a la alcaldesa, que nos haga la petición y nosotros la vamos a trabajar en colaboración con ellos para poder asistirle en los recursos que necesite para que Eloísa pueda tener sus direcciones. Y claro, puede ser para vivienda su primer proyecto piloto también. Claro, claro. Sí, yo quería añadir que, ¿verdad?, estudiando un poco sobre este problema en Puerto Rico, y hay una gran diversidad de formas en que se ve el problema, quiero también proponer y añadir que ese proyecto que puede empezar en Loíza, uh-huh, sea, ¿verdad?, puede servir de modelo para el resto del país, y que sea algo que pueda involucrar tanto a la oficina del censo, al correo, a todas las partes, para que sea sistematizado de forma que se pueda replicar en todo el resto del país de una manera más económica. Y que, ¿verdad?, ¿por qué lo traigo? Pues porque a veces, por ejemplo, hay comunidad que tiene una dirección postal distinta de la residencial, uh-huh, y la manera en que está estructurada es distinta a la de la del correo, y también es distinta a la que usa la oficina de la OTSEC y la que usa la otra agencia, y al final, aunque tengan una dirección, también resulta en un problema cuando no está estandarizada para todas las agencias. Así que, ¿verdad?, pienso que una forma bien efectiva es estandarizarlo con todas las partes para que todo el país pueda beneficiarse de todo el impacto de beneficio que puede tener. Y con eso en mente, todo lo que estamos haciendo, ya nosotros, ¿verdad?, llevamos mucho tiempo en conversaciones tanto con el postmaster, ¿verdad?, con el correo postal, y con el censo. Así que todo lo que nosotros estamos haciendo, todos los trabajos que estamos haciendo, son en común acuerdo y en consenso con estas agencias federales. Así que para que no hayan, ¿verdad?, en el futuro ninguno de estos problemas y todos estemos en la misma página. Quiero mencionar que Cagua está bien adelantado en su proceso, así que puede servirnos también de ejemplo. Y quiero aprovechar, ¿verdad?, hablando de Caguas, se trabajó por parte de la Junta de Planificación el reglamento, que eso salió también en el artículo, un reglamento, ¿verdad?, para el establecimiento de las direcciones, por parte de la Junta de Planificación, quien a quien le corresponde. Ellos hicieron su parte del trabajo, nosotros lo vamos a completar ahora desde el Departamento de la Vivienda y con el proveedor de servicios que nos va a estar ayudando, tomando en consideración varios modelos que ya han sido exitosos, y uno de esos modelos que vamos a estar utilizando es el modelo que utilizó Caguas para el establecimiento de sus números y calles. Así que hemos tomado en consideración eso, más obviamente el insumo de todas las agencias federales y estatales. Bien, esto es un conversatorio comunitario, así que me imagino que tendrán preguntas. Algunas ya se han escrito en las tarjetitas, las pueden escribir, pero también vamos a tener a su disposición este micrófono para que quienes quieran tomar un turno y hacer su pregunta, pues puedan hacerlo. Solamente les vamos a pedir pues que tengan un máximo de 2 minutos, e igualmente pues va a sonar la campana cuando se hayan excedido de los 2 minutos. Sí, ya tengo una de las preguntas. Esta es de parte de la Junta Comunitaria de Tocones. Tiene una pregunta para la alcaldesa y otra para el secretario. La de la alcaldesa entiendo que la contestó ya en parte, y es para saber el estatus de la identificación de las calles, porque aparentemente en Tocones la comunidad ya realizó gestiones y entregó documentación a la legislatura municipal. Eso es lo que entiendo aquí. Mencionó algo de un proyecto que se presentó. ¿Cuánto tiempo va a demorar ese proceso? No, como le dije, es el proyecto piloto. Yo no te puedo decir 1, 2, 3 semanas, porque es un proceso, como dijo el secretario, hay momentos que hay que segregar, eso es costoso, nos toma tiempo, pero al menos estamos encaminados porque ya tenemos el ejemplo de cuando lo hicimos en Portales. Así que ese proyecto, tan pronto la legislatura comience, teníamos, JD me había dicho que teníamos unas limitaciones en términos de que hay que contratar personal experto.
En ocasiones tienen que venir agrimensores, tenemos que repasar si la vivienda, el tamaño del solar es el correcto. Todo eso hay que hacerlo antes de poner el número a la parcela. Así que es un proyecto piloto que vamos a trabajar con mucha pasión. No le voy a dar el número, pero la gente de Tocones sí sabemos que tenemos esa solicitud, pero... Para comenzar un proyecto piloto tenemos que comenzar un espacio más pequeño y que nos provea todos los escenarios para poder trabajar y salir de ahí listos para entrar a otras comunidades. Sí, sería interesante, ¿verdad? Añado, conversar quizás con municipios también que han estado haciendo esa gestión desde hace como 10 años, es el caso de Encagua, y ellos se han topado con algunas dificultades en el proceso que lo han hecho, ¿verdad?, sumamente largo. Y lo que decidieron hacer es agilizar el proceso mediante la asignación, creo que, de nombres de calles primero, y no pues querer atender todos los problemas necesariamente de una, porque puede demorar mucho más. Es una experiencia que sería interesante ver qué ha funcionado en otros lugares. Sí, y según se van nombrando, no se puede repetir. La comunidad es quien pone los nombres de las calles y a veces nos encontramos, ¿verdad?, por la experiencia en Cagua, que hay comunidades que quieren nombrar nombres de estrellas y ya otra comunidad la tenía. Y entonces la comunidad se hace fuerte y todo eso nos lo vamos a encontrar en el camino. Secretario, pregunta de Tocones también. Dice, ¿quién será responsable de reparar los techos y el alumbrado de las casitas en Tocones? Porque se han reunido con Thais Reyes, directora de OTSEC, y les indica que se realizó el traspaso de esas propiedades al Departamento de la Vivienda. Dice que cuando se nos entregaron, ¿cuándo se nos entregarán los títulos de propiedad de las mismas? Es la pregunta. Bueno... Lo tengo que hablar con Thais, pero es al revés. Pero, porque todo lo que era propiedad de comunidades, ¿verdad?, lo que era comunidades especiales o parte del fideicomiso, a través de legislación, revirtió al fideicomiso, y en este caso por conducto del OTSEC. Así que es la OTSEC la llamada, pero obviamente eso no elimina la responsabilidad del departamento con los programas que tenemos para poder asistir la comunidad. Yo me voy a poner en comunicación con Thais a ver cómo nosotros podemos asistir la comunidad con los distintos programas existentes. Nosotros tenemos ahora mismo el programa de mitigación que está en función y que atiende distintas comunidades con distintas necesidades a través de todo Puerto Rico. Así que me llevo, antes de irme, el contacto de la líder comunitaria. Igual la alcaldesa me provee la información, pero me gustaría llevarme la comunicación de quien me quiera dar algún contacto para poder atender particularmente esta comunidad, ponerme en comunicación con Thais, y entonces poder proveer las alternativas que tenemos a través de los programas existentes. Pero sí hay programas, así que los traemos a la comunidad. En la mesa, Mari Parrilla quería añadir algo. Sí, secretario. Esto, hace como 2 semanas la senadora Marisa Jiménez visitó esa comunidad con unos ingenieros, porque esas personas que viven ahí, una vez le entregaron esas casas, no tuvieron alumbrado, carecieron de verjas, de seguridad, privacidad. Y también esto, una vez después de María, y hablo porque mi hermana reside ahí, ella, la casa se le filtra como muchos más, y entonces le están dando unas ayudas incompletas para solucionar por lo menos lo del techo. Creo que andaba con la alcaldesa y le dijeron que tenían un programa que iban a trabajarlo para eso, pero que no iba a ser tan rápido. Okay. Lo vemos, lo atendemos directamente con ustedes, ¿está bien? Gracias. Sí, hay otra pregunta que no menciona a quién va dirigida, pero dice así: ¿por qué se hace tan cuesta arriba solicitar las ayudas que brinda Vivienda? Pues debe ser a mí, presumiblemente. Bueno, debe ser a él y yo también se la voy a hacer. Que me la va a hacer también. Bueno, hay distintas, ¿verdad? Y nosotros tenemos 40 y tantos programas y todos tienen reglas distintas y requisitos federales distintos. A mí me gustaría que los programas fueran mucho más sencillos en su solicitud y que hubiesen más fondos disponibles. Me gustaría saber exactamente si alguien tiene algún problema con alguno de los programas para poder ayudarlos y atenderlos. Pero obviamente todo lo que nosotros trabajamos es con la idea de que podamos asistir a la gente lo más rápido posible y en cumplimiento. Créanme que
Nuestro programa es el más auditado y el más supervisado. Hay muchísimos programas que se parecen a través de todo Estados Unidos y no hay ninguno que esté igual de auditado y supervisado que nosotros, y cada vez nos ponen más reglas y tenemos que cumplir con ellas, y eso siempre pues tiende a de alguna u otra manera hacer que las cosas no sean tan ágiles o tan rápidas como nosotros queremos, pero seguimos buscando alternativas. Si es que hay alguien que tiene alguna solicitud pendiente que necesite que nosotros la atendamos y que veamos si es que hay alguna situación, estamos aquí disponibles para ayudarlo. Sí, repito, ¿verdad?, que también hacemos el micrófono disponible para aquellos de ustedes que quieran asumir algún turno. No solamente tienen las tarjetas para escribirlo, sino que vamos ahora a estar haciendo disponible el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es la señora Modesta Irizarri, líder comunitaria, y yo estoy bien preocupada con lo que está pasando aquí hoy, pero bien preocupada, porque para un informe que se ha hecho y que ha sido publicado y se está discutiendo aquí hoy, aunque estamos expresando de que hay planes pilotos, yo estoy preocupada que aquí no hay personal del correo postal que pueda decirle a nosotros los loiseños qué ha pasado con toda esa correspondencia que se ha extraviado o que está estancada en el correo postal, de gente que ha hecho reclamación a FEMA, a diferentes entidades, agencias de gobierno, que no las han recibido, porque no todo el mundo, como ustedes acaban de hacer este informe tan bueno, de vecinos que no tienen dirección. Hay unos métodos que tiene el correo postal de aquellos que no tienen buzones o que la dirección se repite, y eso es bien preocupante porque nunca se ha hablado de qué se hace con esa correspondencia, qué soluciones tiene la comunidad ahora mismo, de que si yo nunca recibí una carta que está pasando de contestación, de que si yo tengo derecho o no derecho a los fondos, a lo de vivienda, que es una de las quejas más grandes que tienen los residentes nuestros. ¿Qué ha pasado con eso? Entonces, por otro lado, ¿cómo ustedes mismos, usted como secretario de vivienda, nuestra honorable alcaldesa, qué le vamos a decir realmente a los residentes y los que nos están viendo, que yo voy a hacer de hoy en adelante, además del plan piloto? Porque el plan piloto no han dicho fecha, y eso es lo que a mí me preocupa. O sea, ¿cómo gente que está aquí hoy y los que están viendo mañana van a saber qué hacer si yo vuelvo a pedir que vivienda chequee mi solicitud, en qué estatus está, cuando hacen las llamadas telefónicas, ya estoy para cerrar, cuando hacen las llamadas telefónicas no me contestan, o quien me contesta no tiene la información correcta? ¿Qué es lo que va a pasar? Señores, yo estoy bien preocupada, con mucha seriedad, y tomando en cuenta que nuestros adultos mayores en nuestro país y en la comunidad de Loíza no están recibiendo los servicios adecuadamente, como debe de ser y como el derecho que tenemos todos. Gracias. ¿Verdad? No sé por qué no está el correo aquí, no tengo la menor idea, pero sí puedo decirle que el correo tiene un área donde usted, aunque no tenga buzón, usted puede ir y decir, yo necesito ver si hay correspondencia para Julia María Nazario Fuentes, y ellos tienen un buzón especial que pueden buscar. Eso ha pasado de toda la vida. El problema en Loíza es que todo el mundo es HC01, y entonces hace poco cambiaron los kilómetros y todo esto, y se complica más la situación. Pero ¿verdad? El propósito de los proyectos pilotos es hacernos saber. En el caso nuestro, ya está en la legislatura. Tan pronto la legislatura lo apruebe, comenzamos. La legislatura no aprueba un proyecto como este en una noche. Ellos primero citan a planificación, luego se reúnen y luego vuelven por las dudas que tengan a citar la legislación. Pero estamos trabajando con ellos, y qué bueno que hoy hay un proyecto piloto que no había.
Sí, de acuerdo. Y en el caso de nosotros, pues estamos trabajando con una herramienta para todo Puerto Rico, ¿verdad? Para facilitar este trabajo en todos los municipios. Como les digo, nosotros vamos a encaminar esto. Tenemos disponibilidad de comenzar en ciertos municipios. Obviamente Loíza es una prioridad definitivamente, así que vamos a estar, y siempre lo ha sido, la alcaldesa lo sabe, vamos a estarle asignando los fondos a la alcaldesa, y antes de que se vaya, pues le vamos a decir toda la información que necesita para poder solicitar esos fondos. Pero lo más importante es que, como dice la alcaldesa, esto es algo que no existía. Estamos atendiendo un problema histórico. Gracias a Dios tenemos ahora las posibilidades de hacerlo. La herramienta va a estar disponible en el plazo que les menciono, pero en el interín vamos a estar trabajando con quienes tienen la jurisdicción, ya sea los municipios y la Junta de Planificación, para lograr darle dirección a todas esas, ¿verdad?, miles de familias que no cuentan con ella hoy en día. Alcaldesa, esa aprobación en la legislatura municipal, ¿cuánto más puede tomar? No, la legislatura se reúne dos veces al mes, anoche se reunieron, así que me imagino que ya como en 20, 25 días estemos con la resolución aprobándonos para comenzar ese proyecto. ¿Y el comienzo qué requeriría? Bueno, ahora después viene la contratación, como le dije, de las personas que saben, las reuniones con la comunidad, porque la comunidad es la que decide cómo se van a llamar las calles, que acojo a bien, ¿verdad?, lo que nos sugirieron de que empecemos por nombre calle, pero no las escoge el municipio, las escoge la comunidad. Y una reunión con la comunidad, a veces tenemos que hacer 3 y 4 para que se pongan de acuerdo. Sí, más. Precisamente sobre eso tenemos otras preguntas de seguimiento, alcaldesa. Estas no vienen identificadas, pero parecen ser sugerencias. En primer lugar, ¿cuánto agilizaría el involucramiento de los y las líderes comunitarias en la identificación y enumeración de casas y calles? Un montón. Sí, puede abundar sobre eso, ¿verdad? ¿Cómo cómo se vería esa integración? Y también lo otro que pregunta es si es posible presentar un proyecto de ley. Esto, pues, imagino que a nivel estatal sería una coordinación con Fortaleza para disminuir los costos que encarecen y retrasan la implementación del proyecto, es decir, los costos de planos de agrimensura, segregación, etcétera. Bueno, lo segundo, ¿verdad?, lo tenemos que consultar en términos de si es viable esa legislación y si ya hay alguna legislación encaminada hacia eso. Con relación a primero, los líderes son sumamente importantes porque en ocasiones nosotros no tenemos el poder de convocar a la comunidad y los convocamos, pero son los líderes los que tienen la voz más fuerte en términos de reunir a la comunidad. Así que en el caso nuestro siempre ellos están incluidos y en un asunto tan importante pues ellos van a estar ahí de primera mano. Buenas tardes, mi nombre es Iris N. Pizarro. Yo vivo en Pompeya. Mi dirección es Pompeya. Para llegar, para que la gente de afuera lleguen a mi casa, yo tengo que decirle a la persona ya, mire, le tengo que dar el número de teléfono para que cuando ustedes lleguen a casa, me llamen. Cuando me llaman, que yo le voy dando las instrucciones, tengo que ponerme. Yo vivo por el Cabo, no en el Cabo, fuera del Cabo, a mano. Izquierda. Así es. Izquierda. Para allá. Tengo que ponerme en esta forma. ¿Para qué? Para cuando la persona vaya entrando, tengo que decirle, tiene que está el poste de gasolina allá. Está el de la telefónica acá, está la iglesia acá, pero ¿dónde? Acá, más allá, y le digo dónde. Uh-huh. Entonces tengo que decir, le tiene que entrar por el Cabo para adentro. Yo no vivo en el Cabo. Hay una dos pocas calles, hay una para mano derecha y otra para mano izquierda. Tiene que coger para la mano derecha, después pasa para allá, después tiene que coger para la mano
izquierda. Ella es derecha. Entonces, pues, tengo que decirle izquierda porque si coge, si le digo a otra, pues entonces me van para atrás. Tengo que decirle. Para que lleguen a mi casa, tengo que decirle. Tiene que ser, hay una casa de tal color, otra que está arriba, una de dos pisos. Tengo que decirle tantas y tantas cosas. Y al lado hay un de esto de basura. Tengo que decirle tantas cosas que la persona, a veces, como la semana pasada, me dejaron a pie. Porque no encuentran cómo llegar a mi casa. Yo a veces les digo, yo casi casi llegando a Villa de Eloísa. Usted ha llegado a mi casa. Cuando la tormenta, María, llegó a mi casa. Pero no es lo mismo llegar así como darle una dirección. Y ese problema lo tengo hace más de 20 años que me mudé para allá. Las cartas me llegan a la 23, no me llegan acá porque no tengo dónde. Así está, así estamos nosotros. Todo lo que llega a mi casa tiene que esperar. A veces llegar a la 23 o llegar al cabo y entonces la persona llamarme. Y usted la va a dirigir. ¿Qué me pasa? Gracias. Yo vivo en son calles, están repetidas, los números. Sí. Gracias por ese testimonio y seguimos escuchando a las personas en el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Anabela Fuentes. Soy lideresa de la comunidad Villa Cristiana, lo que conocemos como Playa, pero esta vez vengo a hablar de la comunidad vecina, que es una finca llamada Las Carreras, que se compone también de Villa Batata y parte del Ceiba. Esa comunidad es una comunidad que tiene unas problemáticas que se resumen en que no tienen paso de servidumbre, ¿verdad? Yo para salir de mi casa tengo que pasar por el patio de la casa de mis vecinos. Escuchando que parte de lo que se debe de completar para poder asignar un número de calle o nombre de calle va atado de segregación de terreno. Pero ese terreno tiene una particularidad que ya es una finca y que no tiene sucesión ni nada. ¿Qué entonces procedería para poder asignarle número a esas casas que me quedan una detrás de la otra, que nunca va a poder tener paso de servidumbres a la calle principal y que no se va a poder, por ende, colocar una verja para entonces tener las medidas de X terreno? ¿Y qué debemos hacer nosotros como comunidad para poder acelerar este proceso? Porque en 3 años nos puede llegar otro Irma y otra María. Y tenemos mucha gente, más de la mitad de estos residentes no pudieron acceder a ninguna ayuda porque vivimos en un kilómetro X, hectómetro X, y en ese hectómetro tengo más de 10 viviendas. Gracias. Sí, ¿alguien en la mesa que quiera responder a eso? Sí, estoy, ¿verdad? Todas las respuestas no las tenemos y en mi mente estoy buscando respuestas. De momento pienso que ahí tendremos que comenzar con nombres de calles, ¿verdad? Y entonces el servicio postal va a tener que ser, por el momento, como lo tenemos, con buzones y que la gente camine. Porque aunque sea una finca, en algún momento tenemos que trabajar con esa finca para que ustedes puedan tener titularidad. Hay que organizarlo. Por toda la vida en Eloísa no hubo una planificación. Eso no tiene con la condición que usted dice de que no hay pasos de servidumbre para la comunidad y nos tiene también inundándonos todo Eloísa, porque se construyó donde bajan las correntías. Así que por eso le dije que yo no le puedo dar fechas porque hay comunidades como fue Portales, como va a ser Villas de Eloísa, que ya las calles están organizadas, como puede ser Melilla, que es una calle, como puede ser el Richard, que es una calle, como puede ser Jardines, como puede ser la urbanización Santiago. Habrá unos lugares donde podremos avanzar más, habrá otros lugares donde vamos a tener que traer más expertos y ver cómo lo hacemos. Yo quiero traer a la conversación como un seguimiento a la pregunta que trajo Anabela y la situación que trae Anabela
sobre también el momento histórico que estamos, que tenemos la crisis climática encima, que estimamos que puede ser en 3 años, pero no sabemos. Todos los años tenemos una nueva temporada de huracanes. Y pensando en un principio de que todo lo que podamos reparar ahora y recuperar ahora, claro, es lo mismo que mitigar, porque en medida que todo está bien establecido, ¿verdad?, es una medida para prevenir un daño futuro de pérdida de vida, de propiedad y de sufrimiento de la gente, porque María nos causó mucho sufrimiento y todo lo que ha venido después, pues también. Y entonces, pensando en ese momento histórico que tenemos en nuestras manos, muchas decisiones importantes y de crear un beneficio gigante para el país, ¿qué propuesta podemos tener desde la mesa y desde, ¿verdad?, la legislatura y de la agencia para cambiar esas trabas que se están produciendo, que vienen de leyes que son antiguas y que no están adaptadas a este momento que tenemos, y que adaptarlo ahora va a prevenir las muertes futuras, va a prevenir que tengamos que volver a invertir cientos de miles de millones de dólares, porque lo vamos a haber podido resolver desde la política pública, desde unos reglamentos que están obsoletos, ¿verdad?, porque no, definitivamente no están ajustados a la realidad que tenemos en, claro, la comunidad. Sí. Claro. Ah, iba a añadir algo, secretario. Sí, sí. No, y cuando hablamos de 3 años, hablamos del proyecto como tal. Obviamente nosotros vamos a estar trabajando desde ya con las distintas comunidades, particularmente la de Eloísa, como les mencionaba, y vamos a estar trabajando de la mano con la alcaldesa. De hecho, como les menciono, vamos a estar poniendo dinero, pero vamos a estar poniendo asistencia técnica, incluso recursos para poder ayudar en el municipio para empezar a trabajar con las primeras comunidades. De manera que podamos colaborar, y antes de que, eso estaba hablando con la alcaldesa, antes de que ella, de que nos vayamos, pues le vamos a hacer enumerar lo que necesitamos para poder darle ese presupuesto, y también vamos a poner nosotros los recursos, tanto como para asistencia técnica como para trabajar directamente en las comunidades, así que vamos a estar apoyando también al municipio en ese, gracias, sentido. Además, el reglamento del que estamos hablando pues va a estar antes también, ¿verdad? Eso va a ser una de las prioridades. No vamos a, 3 años es el programa abarcador, que no solamente trabaja direcciones, esto es un programa sumamente ambicioso y sumamente abarcador, que va a resolver muchas otras situaciones. Las direcciones es una de ellas, ¿verdad? O la identificación de estructuras es una de ellas, ya sea residenciales o de otro tipo, pero definitivamente, ¿verdad? Nosotros vamos a estar trabajando y dando prioridad al tema de las direcciones, y particularmente a Eloísa, porque sabemos la necesidad que tiene particularmente este municipio en comparación con el resto de la isla. Tenemos alguien en turno, pero quería antes asegurarme de que se contestara la pregunta que hizo Anabela. Secretario, no sé si su equipo técnico le ha hablado de estos casos donde hacen falta segregación. ¿Eso es una realidad, que hace falta la segregación previo a la enumeración de las casas? Bueno, hay proyectos completos, ¿verdad? Y van a haber situaciones. La alcaldesa obviamente tiene el enfoque comunitario y hay unas situaciones comunitarias que también hay que trabajar. No es un requisito indispensable hacer la segregación particular y la mensura para poder hacerlo, pero cada comunidad es distinta y tiene sus particularidades, ¿verdad? Queremos también que el trabajo que se haga sea un trabajo que la comunidad quede satisfecha también. Que no genere problemas vecinales ni comunitarios el trabajo que se va a hacer. Eso es bien importante. Por eso es que la alcaldesa lo habla desde una mirada comunitaria también. Y obviamente es sumamente sano poder hacer el trabajo de delimitar, ¿verdad?, los distintos predios de terreno, establecer las segregaciones, hacer mensuras, planos de parcela. Eso es sumamente saludable, pero ciertamente no es un requisito en ley. No lo es. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es María Fuentes Carrasquillo. Tengo una inquietud, una pregunta, no sé si es el foro pertinente, pero la voy a hacer porque tengo la duda. Tengo una persona, un familiar, que le otorgaron un voucher después de María, que perdió su residencia o está inhabitable. Declararon en el área donde vive que es zona inundable. No se le ha hecho bien cuesta arriba conseguir otro hogar, porque sabemos cómo está el problema de las viviendas, aparte de que casi nadie que quiere va a vender casa, lo quiere coger porque el gobierno se tarda demasiado en pagarles.
Entonces, pregunta que hago, no hay manera de que se pueda cambiar, no es la palabra, que se pueda revertir. Revisitar el caso y ver si se puede reconstruir. Lo podemos ver, como bien mencionaban inicialmente, la compañera, nosotros hicimos unos ajustes al programa. No sé cuándo fue exactamente que le dieron el vale particularmente, si fue bien al principio de cuando empezamos a dar los vales. Hace como alrededor de unos 9 meses. Sí, pues ya la directriz había cambiado. Nosotros sí estamos construyendo en zona inundable con elevación de hasta 5 pies. Lo podemos mirar a ver si es un caso, ¿verdad?, que cualificaría. También nosotros hemos hecho muchísimos ajustes. Ahora el tiempo promedio de cierre de un caso desde que se consigue la casa son 80 días. Eso es bastante similar a lo que pasa en la industria ahora mismo privada. Antes, al principio, llegaba hasta 180 días, ¿verdad? Ha habido un cambio significativo. Así que la voz se ha empezado a regar. Ya hemos cerrado más de 1,000 casos, o sea que ya ha habido movimiento. Pero sí sigue habiendo, no hay mucha disponibilidad de inventario, particularmente en municipios como Loíza, que es un municipio que es altamente inundable en la mayoría de su, ¿verdad?, de su extensión geográfica, y sabemos que eso también es un impedimento al momento de relocalizar, porque no queremos relocalizar las familias en un área de peligro, en una zona de peligro. A la persona que la quiero bien cerquita. Que la quiere cerca, me dijo. Sí. Pues vamos a mirar, a revisitar. Por aquí está Rafa. Si cuando usted termine, Rafa, que está aquí al frente, está por aquí, le da el numerito de caso si lo tiene o nos da su número de teléfono, para revisitar el caso y ver si se puede reconstruir en sitio. ¿Está bien? Sí, yo tengo 67 años de edad y toda la vida he vivido ahí. Y nunca se ha inundado. Sí. Hay otra alternativa. Podemos mirar la comunidad también. Hay un mecanismo que se llama Loma, que es un mecanismo que se puede presentar a este FEMA. Si la comunidad no es inundable y se puede demostrar, se puede sacar de los mapas de inundabilidad. Lo podemos hablar con el municipio. Mire, y con ustedes, lo podemos mirar. Es sumamente retante. Por favor, FEMA nos puso 82% inundable y yo llevo 6 años peleando porque me pusieron áreas que nunca sabían, porque los mapas de FEMA están proyectados a 100 años hacia adelante. Así que construimos desde lo que somos y no pueden mudarnos a todo Loíza, a otro sitio. Así que tienen que ayudarnos y ser flexibles. Claro, yo creo en construir elevado, ¿ves? Pero esa es nuestra realidad. Sí, quería aprovechar ese pie forzado porque nos habían comentado las compañeras de Taller Salud que el municipio ha identificado una serie de casas que están afectadas por la erosión costera, y que pueden verse afectados ante la crisis climática. Entonces, ¿cuál es el plan para realojar esas familias, verdad? ¿De cuántas más o menos se trata? Pero también que puedan estar dentro de sus propios barrios o áreas cercanas, lo que conocen como comunidades, y cómo se garantiza que esas áreas en riesgo ambiental no sean utilizadas después por desarrolladores una vez las familias sean realojadas. Sí, bueno, nosotros estamos atendiendo a través del... Tenemos 2 programas que atienden el tema de comunidades, ¿verdad?, o de familias en lugares vulnerables. Tenemos el programa para la mitigación para la vivienda unifamiliar. Ese atiende las familias particulares, ¿verdad? Y tenemos el programa que atiende y relocaliza comunidades enteras. Ese programa que atiende comunidades enteras mayormente son familias que están ubicadas en lugares vulnerables, donde estamos hablando que la zona de inundabilidad, para tú poder reconstruir hay que hacer una elevación de más de 8 pies. O particularmente está en el cauce mayor, ¿verdad?, de un río, etcétera, que ahí sí que no se va a poder construir nunca mientras no se subsane la condición o haya una canalización, un trabajo mayor del cuerpo de ingenieros, etcétera. Nosotros en el programa para reubicación de comunidades, nosotros tenemos un enfoque comunitario y participativo. Son las determinaciones que las toma la comunidad, tiene que haber una mayoría de la comunidad, y el enfoque del diseño de cómo se va a ver la comunidad también tiene que contar con el aval de la comunidad, desde el diseño físico hasta el lugar donde ubica la comunidad, ya sea si es en un mismo predio, dónde va a ubicar, si es dentro del mismo municipio, si no hay espacios dentro del mismo municipio, pues en dónde sería, o si la comunidad entonces se va, ¿verdad?, a dividir en 2, si es que hay 2 espacios de terreno. ¿Cómo se ve la comunidad? Lo va a decidir la comunidad y las
oportunidades que haya dentro de la zona donde prefiera vivir la comunidad. Así que estamos hablando de dos proyectos distintos. En el caso de la mitigación para la vivienda unifamiliar, tiene la posibilidad de reconstruir en sitio o tiene la posibilidad de reubicar familias a través de un vale. Pero eso también se ha sumado la posibilidad, estamos nosotros haciendo proyectos planificados en distintas partes de Puerto Rico para poder reubicar familias como una opción, ¿verdad? No es una obligación de que se tienen que reubicar en estos espacios. Antes de continuar con las preguntas al micrófono, tenía una pregunta aquí pendiente de las escritas y va tanto para el secretario como para la alcaldesa. En caso de que cambie el gobierno, ¿verdad? A nivel central como el gobierno municipal, ¿cómo se mantiene la iniciativa para resolver el tema de las direcciones? Porque esto toma tiempo. Pues yo voy a contestar primero. Yo no sé qué va a pasar en el gobierno central, pero aquí yo me voy a quedar. Nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, con unos planes aprobados por el gobierno federal. Son planes que se extienden por la vigencia de la subvención. La subvención, en el caso de los fondos CDBGDR, hasta el año 2029. En el caso de mitigación, se extiende más allá del 2030. Nosotros tenemos todo un andamiaje de sobre 400 empleados, un sinnúmero, ¿verdad?, de procesos competitivos con unos compromisos contractuales que en la mayoría de los casos son de 5 años, o sea, nuestros planes son a largo plazo para dar continuidad a los programas y no va a haber interrupción de servicio. Los planes están in place, requieren partes como el gobierno federal para supervisión e implementación también, así que no vemos ninguna situación que vaya a afectar o a cambiar el panorama. Claro, no tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar en el gobierno federal, que es un elemento importante para el próximo cuatrenio, así que estamos pendientes a las que pasan, pero como les digo, tenemos nuestros acuerdos firmados, tenemos nuestros planes aprobados, nuestros programas en curso y no debería haber ninguna interrupción en la ejecución de los trabajos. Bueno, ahora más serio. En el caso nuestro, todo lo aprueba la legislatura municipal y una legislatura no obliga a la que viene, ¿verdad? Así que, pues, la continuidad depende del que llegue y cuán importante vea los proyectos que lleva una administración versus lo que ellos quieren implementar. Así que eso es lo que, ¿verdad?, lo que les puedo decir. Pues buenas noches, mi nombre es María Villegas, Comunidad Melilla, organizadora de comunitaria de Taller Salud, a mucho orgullo. Se ha hablado aquí sobre los famosos fondos, ¿verdad? Se ha hablado de los famosos proyectos, se ha hablado de los posibles escenarios que nos podemos encontrar, ¿verdad?, cuando podamos acceder a esos fondos y cuán difícil, ¿verdad?, se hace poder acceder a ellos. ¿Qué, si acaso, algo que esté haciendo el gobierno o qué va a hacer el gobierno para acabar con la bendita burocracia que tiene el Departamento de Vivienda Federal? Porque ahora mismo han hablado de millones de dólares, que si podemos hacerlo, celebramos chijichijá, feliz. Pero ¿qué va a hacer el gobierno con esta famosa burocracia? Porque realmente es lo que tiene estancado, ¿verdad?, a que las comunidades, claro, puedan acceder a los famosos fondos. Mira, perdóneme, usted mismo también dijo que ahora mismo hay unos fondos de CBDG extendidos hasta el 2029, pero se expiraban al 2025. Así que, ¿qué vamos a hacer para no seguir extendiendo estos fondos o seguir, ¿verdad?, pidiendo extensiones? Mira, yo les puedo, ¿verdad?, voy a hablar, no puedo hablar por el gobierno federal, pero voy a hablar de la experiencia de nosotros con el gobierno federal actual, ¿verdad?, con la administración actual. El huracán pasó en el 2017, no fue hasta realmente el gobierno federal, entiéndase HOT, entiéndase quienes querramos, pero particularmente HOT, impuso unas restricciones a Puerto Rico, estableció mucho más burocracia que impedía realmente el acceso a los fondos. No fue hasta el 2021, mediados del 2021, que esas trabas se levantaron. Ciertamente, esta administración ha ido flexibilizando muchas normas. Ellos estaban acostumbrados a trabajar con unas subvenciones pequeñas realmente en comparación con la de Puerto Rico. Estamos hablando de que fue una asignación histórica y luego que esa asignación se hizo por parte del Congreso, pues
generó preocupación de la de esa administración en cuanto a todo ese dinero que había se había recibido a la jurisdicción, y empezaron a establecer unos controles desmedidos para el uso de los fondos. ¿Verdad? Yo creo que ciertamente fue una injusticia muy grande que se cometió. Esta administración ha ido enmendando eso, ha ido flexibilizando los fondos al ser la subvención tan grande, ¿verdad? Y tener tanta oportunidad de fondos. Hay muchos programas que nunca el Departamento de la Vivienda había tenido oportunidad de trabajarlos, ¿verdad? Que se salen de lo que usualmente ellos trabajan. Ellos hacen vivienda, con CDBG hacen una que otra cosa distinta, pero no a la escala de la que estamos hablando. Fue la primera vez que se asignó fondos de energía. Fue la primera vez que se asignó unos fondos para ciertos proyectos que no habían contemplado, y con Puerto Rico se va creando la manera de cómo se usan, ¿verdad? Se va creando en el momento la reglamentación, se van creando los programas, y ellos van aprendiendo en la medida también junto con nosotros. Eso tenemos, sí les puedo decir, ¿verdad?, que tenemos una administración ahora mismo que está bien abierta a escucharnos y a empezar a eliminar barreras, pero es una administración que lleva, o sea, es un departamento que ha trabajado muchos años de cierta forma, y como ustedes saben, cambiar la forma de operar, en particularmente en gobierno y en el gobierno federal, pues toma tiempo. Han ido ajustando, han ido cambiando, seguiremos trabajando por ello. Ahora mismo tenemos una muy buena voluntad para generar cambios, pero ciertamente pues no se logran, ¿verdad?, de un día para otro, pero seguimos luchando por trabajar excepciones, por trabajar waivers para que los fondos salgan más rápido. Según entendí, ¿verdad?, uh-huh, a mi manera, ¿verdad?, uh-huh, a lo comunitario, uh-huh, el gobierno de Estados Unidos le exige transparencia porque hay un dinero que es bien grande, uh-huh, al gobierno de Puerto Rico. Uh-huh. Pues yo espero que esa transparencia se cumpla, ¿verdad? Claro. Para que las comunidades puedan acceder a los fondos. Claro. Y que esos contratos se revisen bien para no dárselos a los amigos del alma. Uh-huh. Porque eso es lo que pasa, que nos exigen transparencia, le voy a darle tantos millones, pero tienen que tener transparencia. Pues vamos a ver si los amiguitos del alma los echamos para el lado. Claro. Para que las comunidades puedan acceder a los fondos. Sí. Gracias. Claro. Vamos con dos últimas preguntas. Tenemos a Wilfredo en el micrófono. Si alguien más va a preguntar, sería entonces la última para finalizar esta actividad. Buenas noches. Mi nombre es Wilfredo Fuentes. Soy líder comunitario de Villa Cristiana, Villa Batata y El Ceiba. Mi pregunta es al secretario, y es sobre la ley 118 del 22, de diciembre 22, que establece un... sobre la titularidad es colectivo, insucapión colectiva, y mi comunidad, que es Las Carreras, que fue la que Anabela trajo los puntos, estamos trabajando con la Universidad de Puerto Rico para tratar de conseguir titularidad en la comunidad, que son 40.5 cuerdas de terreno y hay sobre 400 viviendas. Esa ley estamos todavía estudiándola porque estamos buscando a ver cómo podemos entrar al gobierno para poder nos facilite y sea de facilitadores para nosotros poder alcanzar nuestra titularidad, porque durante todo este conversatorio que se está dando, tener titularidad no es tan simple como hasta yo mismo creía. No. Es un poquito más allá sobre ponerle número a las casas. Uh-huh. Ya se habla de segregación, se habla de un sinnúmero de cosas que uno pues no pensaba que era más simple. Pero esto no quiere decir que no los necesitamos. Bien, ya me voy. Y nada, lo que quería saber sobre la ley y qué tan abierta está para nosotros como comunidad podamos accesar a ella. Bueno, déjame ver por dónde empiezo. No se ha aprobado una ley de tenencia colectiva, ¿verdad?, que yo sepa. Lo que sí se aprobó fue una ley de agilización para títulos de propiedad, pero no contemplaba no es excluyente de la tenencia colectiva, pero no está enmarcado en como tal lo que es la titularidad colectiva, sino básicamente individual, por vivienda. Nosotros estamos implementándola a través del programa de títulos. No salió necesariamente con los elementos que nosotros queríamos, que eran mucho más agresivos. Nosotros ahora estamos planteando unas enmiendas para tratar de que la ley sea todavía un poco más ágil
Ustedes saben que no depende de uno, no puede proponer, y eso pasa por unos procesos legislativos, y al final del día sale no necesariamente lo que uno propuso. Pero sí, tenemos el programa de autorización de títulos, está disponible. No sé si impactaron la comunidad de ustedes particularmente, o si alguien aquí interesa participar del programa, nos podemos llevar esa información. En el tema de tenencia colectiva, sí hemos estado con la Universidad de Puerto Rico, con la, hay una profesora particularmente que lo está trabajando, y nosotros estamos a la disponibilidad. Yo soy fiel creyente también de la tenencia colectiva, así que conmigo tienen una persona que apoya 100% eso. Yo apoyo lo que las comunidades, ¿verdad? La forma en que las comunidades quieran dirigir la comunidad, sus vidas y su propiedad, ya sea individual o colectiva. Así que seguimos trabajando. El que quiera participar del programa de autorización de títulos también me deja la información y los vamos incluyendo. Ahora mismo lo que tenemos es lo que dispone la ley, pero seguimos trabajando, y si quieren que también impulsemos otro proyecto, estamos en la mejor disposición. Con esto me voy. ¿Hasta dónde nuestras comunidades y nuestras residentes pueden ser parte de hacer una petición para poder, si hay que enmendar la ley, puedan contar con nosotros para poder hacerla? Claro, claro que sí. Definitiva, si me deja su contacto el de alguien, con mucho gusto lo trabajamos con la comunidad. Buenas noches, mi nombre es Neida Pizarro, soy de la comunidad de Melilla, colindante con Villasanto. Mi preocupación es, y mi pregunta, ¿a qué oficina yo puedo acudir para resolver una problemática que tenemos en la comunidad de Villasanto, ya que de allí se apropiaron algunas personas y se mudaron al sector de medianía baja, pero muchas personas que fallecieron, esas casas, esos terrenos están allí sin dueño? Llevo 4 años esperando por vivienda para una foto. Van el miércoles, el otro miércoles, va fulano, va fulana, me llamaron del Capitolio, este miércoles quédate. Pierde un día de trabajo y nunca llegaron. ¿A qué oficina yo puedo acudir para que nos resuelvan? Porque hay un grupo de jóvenes también que quieren echar para adelante. O sea, yo entiendo que no es culpa del gobierno que tenga muchos hijos, pero si el terreno está allí, no se está no lo están ocupando nadie, y tiene un título de propiedad que ya la persona falleció, ¿cómo podemos hacer, a dónde podemos acudir para que nos resuelvan ese problema? Me deja su número. Obviamente sería en la oficina regional, pero ya que lo estamos trabajando aquí, yo me lo voy a llevar y lo trabajamos. Todo va a depender, ¿verdad? Y no quiero crear falsas expectativas. Si el título se dio, si no fue un usufructo, si el título se dio y se traspasó, ya no nos pertenece. Ya habría que hacer o una expropiación de la propiedad o una declaración de estorbo público, si es estorbo público, ¿verdad? Que eso tiene otras consideraciones. Pero déjenos la información y nosotros evaluamos los casos, ¿está bien? Pero si es usufructo, no hay problema. Nosotros retrotraemos el usufructo y podemos volverlo al inventario ¿verdad? Y poder satisfacer la necesidad de la comunidad. Pero si el título se dio, ya no es nuestro, ¿verdad? Para poder disponer de la propiedad. Queremos agradecer a Jennifer de Jesús y a todas las integrantes de Taller Salud por su colaboración en la organización de esta actividad. También a Mari Parrilla, a la alcaldesa Julia Nazario y al secretario William Rodríguez por su disposición de estar en esta conversación. Sí, Laura, no, antes de cerrar, que yo creo que es una oportunidad para que la alcaldesa y el secretario pues resuman los compromisos con los que se van hoy de aquí, ¿verdad? Después de haber escuchado las preguntas y las propuestas y peticiones de la comunidad. Bueno, ciertamente yo lo que voy a repetir es lo que estamos haciendo. Ya comenzamos un proyecto piloto, voy a mencionarlo los dos, porque eventualmente uno tiene que ver con la otra, de trabajar con estorbos públicos. Se completó la primera fase en Parcelas Vieques y se completó la primera fase en la comunidad de Piñones. Y ya la legislatura está viendo el plan piloto para trabajar en la comunidad de Los Sánchez, una comunidad pequeña, y donde podemos ver todas las situaciones que podemos tener a la hora, ¿verdad?, de enumerar calles y dar números. Como les dije, para nosotros es bien importante que no únicamente enumeremos calles y le demos números, sino también que podamos ir viendo, ¿verdad?, aquellos lugares donde ya se puede ir trabajando con segregaciones para que las personas puedan tener su titularidad. Así que todo esto se lo voy a presentar, como me diga hoy el secretario, porque ya él sí se comprometió a poner dinero para este proyecto piloto. Sí.
Pues yo hago el recuento. Lo primero, ¿verdad? En el tema que se trajo hoy primordialmente de este foro, pues el compromiso, como ya vieron, es el compromiso a largo plazo de que estamos trabajando con todo Puerto Rico en el tema de la geolocalización, de los planes de trabajo, para uniformar todo lo que es los datos necesarios para atender la identificación de estructuras y poder atender el tema también de las direcciones al final de camino. Pero en el caso de Eloísa, pues como les menciono, nosotros tenemos fondos para asistir a los municipios. Es lo primero que vamos a asistir entonces al municipio de Eloísa, tanto en fondos como en recursos, para poder ascender esos temas en las comunidades que sean seleccionadas, ¿verdad? Para así hacerlo. Además de ello, en otros temas, nos comprometimos con Tocones para, ¿verdad?, traer la ayuda que tenemos disponible a través de nuestros programas. Por aquí también hablamos con una participante del foro que vamos a estar atendiendo el caso particular de R3, en donde se aprobó una reubicación y se quiere una reconstrucción. Vamos a ver si eso es una posibilidad, si no vamos a asistirle, ¿verdad?, en el proceso de reubicación, si no fuese posible. Y además me trajeron el tema de la tenencia colectiva y de los títulos de propiedad, que nos vamos a llevar esa información para poder asistir, ¿verdad?, particularmente a las comunidades que estén necesitando esa ayuda y esos servicios por parte del programa de autorización de títulos. Yo voy a sugerir una sugerencia, que de 5 a 6 meses podamos volver a reunirnos para que la comunidad vea por dónde vamos, ¿verdad? Porque a veces hacemos estos foros y luego ya no nos volvemos a ver y la comunidad no ve la continuidad que le hemos dado. Así que deberíamos de tener más adelante otro foro. Muy bien. Ya casi estamos acabando, pero me están pidiendo una última pregunta. Buenas tardes, yo soy Hilda Juana Pizarro, de la comunidad Pizarro. Aquí en Eloísa hay 3 Pizarros, están los Pizarros, está la zapatería Pizarro y está la comunidad Pizarro. Mi comunidad Pizarro es bien pequeñita. Pero lo mío es que, como es pequeñita, somos, es como una herencia, somos herencia, ¿verdad?, uh-huh, de nuestra escuela, uh-huh, que vivimos ahí. Pero ahí no tenemos segregación, no la tenemos. ¿Cómo o quién me puede ayudar en eso para yo poder meterle mano, como se dice? Porque he ido a muchas reuniones, soy líder comunitaria de la comunidad, trato de ayudar a todo lo que puedo y a los que no puedo también, pero necesito, ¿verdad?, saber cómo poder hacer, porque mi papá me decía que a la comunidad, a cada hermano de ellos, le tocaba 8 varas. Yo no entiendo, porque yo soy ingeniera, ni cosa que se parezca. Sí. Y que le tocaba 8 varas a cada uno, pero no sé cómo yo meterle mano a eso. Sí, eso era un sistema de medición que se utilizaba anteriormente. Gracias. En la época, ¿verdad?, inicial, cuando llegaron los españoles. Y eso se establece en el registro de la propiedad, pero lo miramos. Ahí Rafa le está tomando la información. A través del programa de autorización de títulos, hacemos las segregaciones. Lo costeamos las segregaciones y reconstruimos el expediente. Unos toman mucho más tiempo que otros. Todo depende de la complejidad de los casos. Gracias al público que nos acompañó esta noche. ¿Y Cristina? Sí, no, nada, recordarles que uno de los objetivos del periodismo investigativo es lograr cambios, sobre todo cambios en política pública, que signifiquen una mejoría en las condiciones de vida de las personas. Y esperamos que todo el trabajo que hemos hecho sobre este tema y el trabajo que ustedes han hecho sobre este tema pueda impulsar las acciones urgentes con las que se ha comprometido el secretario y la alcaldesa hoy, y se pueda atender este problema. Les exhortamos a seguir el trabajo de Taller Salud, así como a leer nuestras historias de la Unidad Investigativa de Género en periodismoinvestigativo.com y en todaspr.com. Nos encuentran también en las redes sociales como @cpipr y todaspr. Y se está pasando por aquí mi compañera Sharon, ahí a mi izquierda, a su derecha, está compartiendo un código QR para que las personas que les interese recibir las historias del Centro de Periodismo Investigativo en su email, pues puedan compartirnos su dirección de correo electrónico. Así que eso sería todo. Muchas gracias y buenas noches.